Capítulo 9. Tormenta. Los cerros que rodeaban la llanura de Yanañahui alzaban hacia el cielo desnudas rocas prietas. Las faldas más bajas estaban llenas de pedrones y guijas, entre las cuales crecían helicho silbador y achaparrados arbustos verdinegros. Hacia un lado de la planicie, pegada a la peñolería, que miraba mucha, espejeaba la laguna Yanañahui. Entre las ruinas y la laguna se extendía una ancha meseta de alto pasto y retaseada también de totoras. En verano estaba seca, pero durante el invierno se inundaba, pues la laguna no alcanzaba a desaguarse por el cauce y rebasaba sobre la pampa, haciéndola así inapta para el cultivo. En otros tiempos, un alcalde progresista quiso ahondar la brecha de desagüe, pero corrió la voz de que el espíritu de la laguna, en forma de una mujer negra y peluda que llevaba pedazos de totora sobre los cabellos, había surgido para oponerse a ese intento. Por lo demás, en el derruido poblado circulaban malos aires, ánimas de difuntos y el famoso chacho, espíritu avieso que mora en las piedras de las ruinas y es pequeño y prieto, con una cara que parece papa vieja. Chupa el calor del cuerpo y le sopla el frío de las piedras, produciendo una hinchazón casi siempre mortal. Se instalaron en las faldas de Rumi, echando los ganados a la pampa. Nashasuro, sin miedo al chacho, y seguramente en convivencia con él, se quedó en una habitación de las menos ruinosas que pudo encontrar entre el abatido poblacho. La situación de Nasha era de franca decadencia. Los comuneros habían recibido una prueba práctica de la ineficacia de sus brujerías. Nuevas casas de paja y piedra comenzaron a equilibrar su pequeñez en las faldas de Rumi. Si bien la piedra y la paja abundaban, la madera para el armazón del techo era muy escasa y había que traerlo al hombro, pues las yuntas no podían operar en el áspero terreno. Desde los sitios en el que la quebrada de Rumi hacía crecer paucos y alisos, y de otras profundas y distantes encañadas, los hombres parecían hormigas portando sus presas de horcones, cumbreras y vigas sobre las abruptas peñas. Ya habría ocasión de hacer casas mejores. Ahora era necesario tenerlas de cualquier modo, porque el invierno se venía encima. Comenzaron a caer las primeras lluvias, y el indio, con sencillez y tesón, domó de nuevo la resistencia de la materia y en la desolación de los pajonales y las rocas, bajo el azote persistente del viento, brotaron las habitaciones, manteniendo sus paredes combas y techo filudo con gesto vigoroso y pugnaz. Los comuneros comenzaron entonces a barbechar las tierras mejores que eligió Clemente Yacu en los sitios menos pedregosos. La gleba cascajosa y las rejas que acercó Evaristo o don Jacinto Prieto, se sabía que continuaba en la cárcel, pronto se quedaron romas, pero ya mascollaría un papal en la ladera situada al pie de las casas. Ese de Yanañahui y sus contornos era un país de niebla y viento. Estas observaciones estaba haciendo Rosendo una mañana mientras desayunaba su boya y su cancha junto al tosco muro de su nueva vivienda. Además, había vuelto a ver a Candela, a su pequeño nieto y a Anselmo, cuya existencia no había notado en los últimos días. Vaya, después de mucho tiempo, un sentimiento alegre se asomó a su corazón. Sí estaba mirando también las siembras. Ya aparecían entre las negras tierras pedregosas y se disponían a vivir imitando la pertinencia de sus cultivadores. Un corral de ovejas y otro de vacas crecían también con paredes apuntaladas a rocas. Había mucho que hacer. Los repunteros y especialmente la necesidad tenían que bregar para que las vacas y caballos no se volvieran a los potreros de su querencia. Era cuestión de vigilarlos y retenerlos hasta que se acostumbraran al nuevo pasto y al clima frígido. Se sabía que el caporal Ramón Briceño, estaba ya instalado en el caserío con la misión de impedir que pastaran en los potreros ganados que fueran de Humay. Rosendo, los regidores y los comuneros estaban cansados de brujicios. Habían visto que era imposible conseguir nada. Con mucha suerte encontraron en el pueblo a un joven abogado, miembro de la Asociación Proindígena. Se llamaba Arturo Correa Zavala. Así decía una plancha de metal clavada en la ventana de su estudio y que era la novedad del pueblo. Acababa de recibirse y estaba lleno de ideas de justicia y grandes ideales. Oriundo de la localidad, tornaba a ella con plan altruista. Su padre,
un comerciante, había muerto dejándole una pequeña herencia que empeñó en seguir sus estudios. Ahora desvinculado de todo compromiso regional y provisto de título y conocimientos, podía ganarse la vida y afrontar con decoro y éxito las situaciones que se le presentaran. La ley tendría que proteger a todo el mundo, comenzando por los indios. Al menos, esto es lo que él creía. Recibió a Rosendo Macchi y los regidores con amabilidad. Les habló con sencillez y fervor de las tareas de la asociación proindígena. Escuchó muy atentamente cuando le dijeron y les ofreció defenderles, avanzando algunas apreciaciones. Finalmente, para sorpresa de los indios, no les cobró nada. Ellos volvieron muy impresionados e inclusive contagiados de la seguridad basada en el conocimiento que demostraba el joven profesional. El defensor había dicho: apelaremos a la Corte Superior, y si ella no nos beneficia, a la Corte Suprema. Estaba bueno, pues. Cuando el juez anunció a don Álvaro Amenábar los propósitos del abogado, éste le respondió frotándose las manos. No sé si será legal una apelación a estas alturas, pero acéptala usted. Dele curso y me avisa cuándo remite el expediente. Los indios no saben con quién se han metido, y el jovencito ese, el tal Correa Zavala, es de los que se ahogan en poca agua. Ya lo verán. Tiempo después, un postillón indio salía del pueblo arreando un asno cargado con la valija lacrada y sellada del correo. En la valija iba un voluminoso expediente destinado a la Corte Superior de Justicia. La vida había cambiado mucho, no solamente porque las casas eran más pequeñas y los cultivos distintos, ni porque nadie llegaba de visita a la comunidad, salvo el fiero Vázquez, que apareció dos veces para conversar con Doroteo al borde de la laguna. Todos los detalles de la existencia se habían modificado. El único pájaro matinal era el guiucho, ave ceniza que, desde las cumbres de las casas o las rocas altas, saludaba al alba con un largo y fino canto. Toda la vida parecía torturada por las esperanzas de las rocas, la niebla densa, el frío taladrante, el sol avaro de tibieza y el ventarrón sin tregua. El hombre guarecido bajo un poncho se acurrucaba a esperar algo impreciso y distante. Y una noche sonó una quena. La nostalgia sollozó una música larga y desgarrada. Entonces todos comprendieron de veras que había cambiado mucho la vida. Llovía por las tardes. A veces el aguacero se tupía y azotaba las casas con furia. Otras era tan leve que apenas escurría de los techos. Noviembre mediaba sin decidirse todavía una gran tormenta. El cielo pesaba de nubes lóbregas una tarde, cuando Clemente Yaco salió a la puerta de su bohío y se puso a dar gritos a los pastores de ovejas para que guardaran el rebaño. Apenas estos iniciaban apresuradamente su faena, el cielo fulgió, cruzado de un lado a otro por una llama cardina de velocidad vertiginosa que fue desde el alto al picacho del Rumi. Un formidable trueno repercutió entre el duro cielo y la tierra respida como en una caja de resonancia, y el viento aulló azotando las rocas y desmeleneando alocadamente los pajonales. Balaba el rebaño al acercarse al aprisco. Las vacas lecheras y sus crías corrieron al corral, y el resto del ganado galopó por la pampa en pos de las laderas, buscando instintivamente el abrigo de las peñas. De nuevo estallaron truenos y relámpagos, y en pocos minutos la pampa quedó desierta. El rebaño se había apelmazado en un rincón del redil y los comuneros atisbaban desde las estrechas puertas de sus chozas, invocando la protección de San Isidro y especialmente de Santa Bárbara, experta en rayos y centellas. Los truenos estremecían los ceños, que parecía que iban a derrumbarse sobre los pequeños bohíos, y dentro de estos los indios callaban creyendo que la voz y especialmente el grito atraen al rayo. Los más pequeños lloraban. Después repiqueteó el granizo, rebotando sobre las piedras para amontonarse en las hondonadas. Por último, junto con la ávida sombra de la noche, cayó la lluvia en chorros gruesos y sonoros, batidos por un huracán que lo aventaba sobre las paredes y mordía los techos para que las pasara. Había rodado un alud, rompiendo una de las paredes de piedra del aprisco y matando varias ovejas. Más allá, un improvisado torrente partió en dos la chacra de quino. Las demás sementeras no habían sufrido mucho. Algunas plantas de papa estaban tronchadas por el granizo. Los techos rotos eran pocos y se los podía reparar pronto. San Isidro. Fueron a ver su capilla, que era apenas una hornacina grande, de paja y piedra,
levantada un poco más alto en la falda para que dominara la hilera de casas. Tal preeminencia resultó contraproducente. El viento lo tuvo a su merced, desgreñando el techo. La lluvia había pasado y la pintura del retoque se disolvió dejando la venerable faz veteada de negro, rojo y blanco. Las noticias de los destrozos y desperfectos se extendieron por todo el caserío y los comuneros desayunaron preocupadamente. Al día siguiente llegó un extraño a la comunidad. Era el emisario de Correa Zavala. Iba a informar que el postillón que llevaba el correo había sido asaltado en los soledadosos punas de Huaraca por un grupo de forajidos. En la valija estaba el expediente del juicio de Linderos, en apelación ante la Corte Superior de Justicia. Vigiló el asalto desde una distancia de 6 u 8 cuadras, un hombre vestido de negro que montaba un caballo también negro. La opinión pública sindicaba a ese hombre como el Fiero Vázquez. Rosendo, pese a su cansancio, habría querido volar hacia el pueblo. No podía ni galopar. Frontino yacía entre un círculo de buitres. Los otros caballos disponibles estaban al servicio de Ortidoro Teiza y los repunteros, quienes no regresaban aún de la búsqueda del ganado perdido, tembló herido por la incertidumbre y la impotencia. ¿Qué pasaría después? ¿Qué se podía hacer? En Humay, el hacendado Álvaro Amenábar y Roldán, en el secreto de su cuarto cerrado, prendía fuego al grueso expediente diciendo a su mujer: Leonorcita, este es el precio de la galga. Podría comenzar de nuevo, pero sería algo escandaloso. Tengo que cuidar mi candidatura y la de Óscar. Pero Álvaro, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Ya ves que ese caporal tenido por espía desapareció de un momento a otro? El Fiero Vázquez. No te preocupes, este es también un buen golpe para el Fiero. Ya verás que mandarán tropas de línea. Ahora escribo sobre lo que se debe decir a mi amigo, el director de la patria. Ortidoro Oteiza y 4 repunteros siguieron los rastros de las vacas y caballos perdidos. Iban hacia el caserío viejo y pensaron que allí los podrían encontrar. Ceñidos a las huellas, pasaron por la solitaria calle real, de puertas cerradas como bocas mudas, y avanzaron hacia los potreros. No se veía ni una vaca ni un caballo de la comunidad entre los abundantes de Humay, que estaban ya como en casa propia. Uno de los repunteros, muy experto en huellas, dijo que eran de caballos montados. Un peatón de ojotas apareció también en la marcha de las señales. Por último, todas las huellas se confundieron entrando al sendero que iba por la orilla del arroyo Lombriz hacia el río Ocros. Ya no quedaba ninguna duda. El ganado de los comuneros fue atrapado y arreado por allí. Llegando al río Ocros, los rastros continuaban por la ribera, hacia arriba, entrando a tierras de Humay. Oteiza y sus hombres los siguieron, a pesar de todo. Mas no pudieron ir muy lejos. Ramón Briceño y 3 más, armados, le salieron al paso. La madrugada hacía un frío que helaba el rocío, chamuscando las siembras. La chacra de papa se encontraba casi arrasada. El año sería malo. El invierno se mostraba ya en toda su fuerza y la pampa estaba siempre anegada. Todos los asnos murieron y las vacas y los caballos trataban empecinadamente de volverse. Era muy dura la vida. Apenas brillaba el sol. Los comuneros que salían a realizar sus tareas volvían con los trajes húmedos. Las carnes morenas tomaban la frialdad indiferente de la piedra. Su alma se iba poniendo estática también. Aún los que se quedaban en las casas, los mismos pequeños, se sentaban en actitud de roca ante el paso del tiempo. Ese era un mundo de piedra que solo permanecía a condición del ser piedra. Se fueron de Yanañahui y muchos jóvenes y algunos hombres maduros. Esperaban vivir en mejores condiciones y quién sabe. Corrían voces diciendo que en otras partes se ganaban buenos salarios y se podía prosperar. Se fueron Calixto Paucar, Amadeo Lilas y su mujer, Demetrio Sumayacta, Juan Medrano y Simón, a quienes sus padres recomendaron mucho que se casaran en la primera oportunidad, Pedro Maite y su familia, Rómulo Quinto, su mujer y el pequeño Simeón, inconsciente todavía de todas las penurias y muchos otros. También se quiso marchar Adrián Santos, pero sus padres lo retuvieron diciéndole que era muy tierno todavía. Las cosas empeoraban en la comunidad. El ganado seguía perdiéndose y las siembras, en tierras combatidas por las heladas y roturadas precipitadamente, no aseguraban una buena recolección. El año iba a ser malo.
Sabía Dios si se cosecharía para comer. Además, don Álvaro Amenábar daba señales de ir adelante. El caporal Ramón Briceño había amenazado a los repunteros diciéndoles que pronto decía que pensaban reducir a los comuneros por hambre, comenzando por llevarse el ganado. En realidad, muchos otros se habrían marchado de tener un objetivo preciso. Lo más, se sentían viejos para cambiar de costumbres o tenían numerosa familia a la que no podían exponer. Los que se iban no sabían a ciencia cierta dónde, ni qué ocupación encontrarían. Algunos, del mismo modo que Augusto Maki, estaban muy ilusionados a base de referencias. Se fueron por el sendero que bajaba al caserío, por otro que cruzaba las ruinas de piedra y se perdían en las faldas del Alto, en pos del camino al pueblo, por otro que se remontaba por los cerros de esta cordillera y continuaba culebreando en yermas punas. Se fueron lentamente, cargando grandes atados. Se fueron por el mundo.